privadas las masas de la capacidad de pensar, se aprovechan ellos entonces de toda la información que no pueden digerir quienes no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para comprender lo que realmente ha ocurrido y todavía ocurre. ¿Cómo se paga la hipoteca de millones de almas a las cuales se les ha obligado a firmar sin conocimiento de lo que el brazo y la mano que firma hacía cuando estaba impulsada por verdades a medias que son completas mentiras, porque jamás les contaron a esas personas qué había detrás de las intenciones de traficar audios, ni de las intenciones de difamar y censurar? ¿Cómo se paga la hipoteca de millones de almas cuando los culpables siguen libres y diariamente operando?